Es decir, cuando Mercedes saque su nuevo Williams, no van a la gente se va a paniquear. Entonces se va a contar después. Lo que uno dice es creo que está tirando la verdad. Que el último está tirando un baile de fin. No, no vaya a la era aquí, perfecta. Y la X5 sí, no yo lo veo, yo digo. ¿Qué es pequeño? Pequeña y no se ve sport como se veía la X5. Siempre la X5 hace como un sport SUV. Se ve como ganar, una invertida. Los carros de Jonas no van a ganar porque el sexta no va a ganar. En la serie mía, obviamente, me pide el 4 que lo tiraron ahora. El nuevo 3 está bacano también. El 7 está bacano. Loco, está muy bacano, pero ese Jeep está tan feliz. Hay un 3 feísima, la X1. Yo estoy diciendo, yo no quiero con ahora mismo, pero me está gustando más de la condición que está. Así que está bacano. Mira los carros. Y está el otro que sí tiene los carros. Y el disco ese, ¿cuál es el disco? Y aunque lo cambiaron el disco. Oh, era en Casey. No, papá, el loco. El Escalade nuevo estaba acá. ¿Tú no lo has visto? Yo voy a hacer una foto. ¿Tú sabes quién es que está vaciando ahora mismo? La Audi, lo que está tirando de él, está tirando el tinto de él y ya está. Sí, pero es un carro malo, bro. A mí nunca lo maneja, claro, es un flojo, bro. Tú caímos hoy, más que mala luz. Tú caímos hoy, una vaina, no. Yo no sé, pero yo tengo ese chiquito ahí. Y por dentro uno, lo deseo. ¿Y tiene un ave? O sea, ¿por qué porquería, claro? No, pero antes eran mejores, pero los nuevos son yo más yo digo el estilo que lo cambiaron, oh, no, no te las vas, no te las vas. Sí, agresivo ese yudito ahí. A la familia, y en esa manera de los cachos, y te van a ver. No, ahí ya, no, yeah, that's the big one. Pero el Bucari.